no question that it's hard to balance between the family and their professional life. 我觉得在家庭工作之间相互平衡是一件很难的事情。我也在尽力地做。I think you can do it if you have lots of support and lots of people around. But we don't have that much support as we would like to. So you have to really find the balance. Una cosa que siempre tuve muy clara es que cuando fuese madre, mucho de mi tiempo y generar una muy buena calidad de vida para partir con mi hijo, como lo hizo mi madre conmigo. Hubo algunos cambios, porque cuando Juan tenía un año y medio, yo también me separé. Det til tider vanskelig å holde alle ballene i lufta når det gjelder barn, familie, jobb, sånne ting, merker jeg. Og det går nok mest på tiden, at jeg føler det litt knapp tid. Jeg kjenner på følelsen av at jeg skulle vært med, hatt mer tid og kanskje litt mer ro med barna mine da, enn det der. Fordi jobbet og jobbet med noen dårlige følelser og ikke kan ta med hjemme, 而家庭中的一些压力也不能带到工作里，所以我觉得任何一个能够做到相互平衡的妈妈都是不简单的妈妈。Encontré un trabajo, trabajaba casi medio tiempo en algo totalmente diferente a lo que había estudiado. Pues estudié periodismo y trabajaba como mesera después de separarme. No me importó en realidad mucho cambiar mi aparente estatus social. Teníamos tiempo de ir al lugar y llegaba a casa lo suficientemente temprano para leerle un cuento en la noche. Trabajar siempre es difícil cuando no estás haciendo lo que amas. Y muchas veces es más fácil culpar a la maternidad que a la falta de decisión de hacer lo que realmente queremos hacer en la vida. If I never had my son, I think that I would have took my high school years much more seriously. I would really try to make sure I have that big balance of schoolwork, academics, and social life. I think when we are talking about parenting and parenthood, you are going through, you are laboring through many, many things. It's not only the job, being a mom, becoming a mom. It's also about laboring a new partnership. It's like doing everything from, I mean, again. You start your life again.